Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Julio Horton, exdiputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y director operativo de la campaña del doctor Leonel Fernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Gracias. Buenos días, Marcela. Buenos días, hermano Jacín, Andrés Terrero, Vidaris Terrero, este gran equipo. Muy bien. ¿Qué hace un director operativo en una campaña? Bueno, un director operativo es el responsable de coordinar todas las actividades proselitistas, de encuentros con la comunidad, con los ciudadanos, las organizaciones, las juntas de vecinos y las caravanas en el momento en que se realicen. Por ahora están prohibidos los mítines, pero los encuentros bajo techo están permitidos. En consecuencia, usted ve ese acto, los actos, bueno, cuando hay 10.000, 5.000 personas, pero detrás de esa actividad hay un montaje y una logística que hay que armar para que todo quede bien, el sonido, las tarimas, la silla, la convocatoria, que la gente llegue temprano. Eso lo coordina el director operativo. Todo eso lo coordina, esa logística la coordina el responsable de la dirección operativa. ¿El presidente Leonel Fernández está de acuerdo con el sistema que pretende implementar la Junta, el tema del voto? Porque no he escuchado que ella haya dicho nada. Sí, claro. El presidente Fernández, en la presentación que se le hizo en la Casa Presidencial, dijo que confiaba en el proceso, en los equipos, en el voto electrónico y en la Junta Central Electoral. Los actores que están dirigiendo la Junta Central Electoral, nosotros confiamos plenamente, y así lo expresó el presidente Fernández. Esa frase nueva de no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, quiere decir, no sé, quizás es mi imaginación, no piensen que esto va a parar, no hay marcha atrás, vamos a ir adelante, pase lo que pase, llueva lo que llueva y demás. ¿Hay una actitud un poco más agresiva de la campaña del doctor Leonel Fernández? Claro, obviamente, el presidente Fernández decidió con tiempo buscar la candidatura presidencial y volver al Palacio Nacional a dirigir los destinos de la nación. La frase no hay marcha atrás quiere decir que hay una definición política, primero del presidente Fernández, de ser el candidato. Y así lo expresó hace 8 meses cuando dijo, hicimos un acto en el Palacio de los Deportes, y dijo que iba a recorrer los 158 municipios del país, llevando su discurso, su propuesta, conversando, escuchando a la gente, porque el presidente está escuchando para luego entonces hacer un gran programa de gobierno y presentarle al país su oferta electoral. El presidente en esa tesitura ha dicho y ha reiterado, no hay marcha atrás en la defensa de la Constitución, de que no va a permitir una reforma constitucional, en la defensa del acuerdo que suscribió el Comité Político del PLD en el año 2015, que fue suscrito por la totalidad de los miembros, que se llevó a una plenaria nacional en donde estaban todos los miembros del Comité Central, todos los presidentes provinciales, municipales, presidentes intermedios, y obviamente estaba una delegación de la Junta Central Electoral, y ahí fue que inclusive el presidente juró por Dios, el presidente Medina juró por Dios ahí que ese era su último proceso, y por tanto ya en el 20 el PLD iba a producirse una alternabilidad dentro del mismo partido, que dicho sea de paso, hay que resaltar que el Partido de la Liberación Dominicana después del año 1978 es el único partido que dentro del propio PLD ha podido alternar los liderazgos. Ya Leonel lo hizo en el 2011, cuando inclusive, recordemos que Danilo Medina en el 2011 tenía 20 y pico % por debajo de la candidatura de Hipólito Mejía, y cuando Leonel sale al ruedo político a recorrer el país, inmediatamente repuntó y ganamos las elecciones, y se produjo una alternabilidad política dentro del mismo partido de gobierno. Entonces ahora va a suceder lo propio. Yo estoy confiado en que ya en estos 2 meses y pico, fíjense qué pasa. Hay algo muy importante y son los plazos legales.
que a veces la gente no se detiene en eso, pero los plazos legales son combinatorios y obligan a la dirección política a ir tomando decisiones. Recordamos que en aquella entrevista que el presidente dijo, en marzo definimos eso, bueno, ya a marzo le quedan 5 días. ¿Hoy es 26? 5 días, hoy estamos a 26. Entonces, ya marzo termina y no hay una convocatoria de reforma constitucional. El presidente no ha tomado la decisión de si va firmemente a buscar una reforma constitucional. Entonces, lo que se ve de las acciones políticas es que el presidente va a respetar la Constitución de la República, va a respetar los acuerdos suscritos por el Comité Político y por él mismo, y va a respetar su propia palabra, su propia decisión del año 2015, porque cuando un gobernante no respeta los documentos que firma, ¿cómo nosotros tenemos calidad moral, los políticos, para pedirle a la ciudadanía que respete las leyes? Entonces, si usted se comprometió en ese acto notarial, cuando usted firma un pagaré notarial con un banco, ¿usted no lo respeta? Obligado, tiene que respetarlo. Eso hay que respetarlo. Sí, un título ejecutorio. Hay un régimen de consecuencias si no lo respeta. Claro, hay un régimen de consecuencias. Entonces, si usted no lo respeta el pagaré notarial, le van a ejecutar el pagaré notarial. Claro. Entonces, es lo mismo. Ese acuerdo notarial que suscribió el comité político, todos los suscribientes, empezando por el presidente, porque además fue consensuado. El artículo transitorio. Un acuerdo notarial. Claro. El artículo transitorio que se estableció de la prohibición de la repostulación del presidente de turno. El artículo 20. El artículo vigésimo. Transitorio vigente, sí. El vigésimo que le prohíbe a Danilo Medina repostularse en el año 2020. Inclusive la redacción de ese artículo fue de Reinaldo Pared y de Danilo Medina. Hasta la redacción del propio artículo. Y ahí están las grabaciones en la Asamblea Nacional. Entonces, pienso que el PLD, la tarea fundamental del PLD ahora es empezar a organizar, conformarla. En la próxima reunión del Comité Político hay que coger una Comisión Nacional Electoral, porque aunque la Junta va a dirigir el proceso, como quiera, el PLD tiene que formar una Comisión Nacional Electoral y esa Comisión Nacional Electoral tiene que salir a recorrer el país entero y formar las comisiones electorales de las provincias, los municipios, las circunscripciones. Hay un trabajo que hay que hacer. Sí. Y algo más grave, el día 7 de junio, ya faltan 2 meses y pico. O de julio. De junio. Es de junio. Los partidos tienen que comunicar a la Junta las reservas de las candidaturas del 20%. Okay. Eso implica que el PLD y los demás partidos también tienen que decirle, bueno, de las 32 senadurías yo me voy a reservar 6. Y tiene que decir en cuáles plazas se la va a reservar. Sí. Y obviamente para que eso se produzca, tiene que haber conversaciones en los dos sectores fundamentales. Sí, sí. Hay una cosa, licenciado. Sí. Sí, pero espérate, en ese mismo orden. Yo voy a ir. En el orden de la cuota. Dale. ¿Las cuotas son nacionales o son...? No, la cuota es nacional. El 20%, incluyendo las alianzas con los partidos. Exacto. Y la cuota de la mujer, la cuota de los juntos. Ahí está todo. No, me refiero a las reservas, por ejemplo, porque aquí las estuvo... Reservas, aquí sí. Estuvo... tú estabas de viaje. Aquí estuvo Eddie Alcántara. Sí. Y estableció de que la cuota era por provincias, municipios y circunscripciones, que no era nacional. No. Que el 20% no era nacional. La cuota es el 20% de la totalidad de las candidaturas. Sí, si hay 178 diputados, el 20% de los 178. ¿Te recuerda, señor Michel? Si hay 32 senadores, el 20% de los 32 senadores. Yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, ¿qué resulta? El PLD tiene que decir, bueno, el Distrito Nacional nosotros no lo vamos a reservar, en el hipotético caso. Nosotros tenemos un gran reto como partido y es retomar la plaza del Distrito Nacional, que la perdimos, la alcaldía del Distrito Nacional. Y obviamente hay que conformar una buena boleta electoral para esa plaza electoral. En consecuencia, el PLD tiene una gran tarea fundamental en estos 2 meses y obviamente hay sectores que salieron a promover
la reelección presidencial, una reforma constitucional, lo cual nosotros entendemos que sería un golpe a la democracia, a la institucionalidad y obviamente los niveles de confianza que hoy dice el Banco, el Fondo Monetario Internacional, y lo dijo ayer el gobernador del Banco Central, de nuestra economía, eso hay que cuidarlo, eso hay que blindarlo. Entonces, si queremos perder la estabilidad económica del país y la gobernabilidad democrática que tiene este país, que se invente con una reforma constitucional comprada, ¿por qué? Porque ya hemos visto que la dirección del PRM ha dicho que sus legisladores no van a votar en caso de una eventual reforma constitucional. No van a votar a favor. Entonces, ¿de dónde van a salir los votos? Entonces, van a comprar los legisladores del PRM. Sí, pero déjeme decirle algo. Vamos por parte. Sí. Usted habló de los plazos. Sí. La ley tiene plazos y hay que cumplirlos. El presidente, cuando habló en el programa con Yadna, habló primero, dijo, en marzo yo hablaré de eso. Pero dijo, en el comité político y pusimos, o sea, tenemos acuerdos y tenemos hasta julio o junio, dijo él. Cuando sea. ¿Verdad? Para poder hablar de eso. Por debajo o por el medio, y en algunos casos por arriba, se habla claramente de que la reelección está montada. Eso es lo que se dice. O sea, montada. Significa que está caminando, que está aceitada. Y parecería que los plazos, aunque se estén por vencer, el día antes de que se venzan, puede decir, aquí está, y nos vamos a la reelección. Y lógicamente hay que someter un proyecto, porque hay algunos que opinan que no es necesario modificar la Constitución, sino que ese vigésimo transitorio no aplica porque es discriminatorio al presidente. Pero lógicamente, bueno, cuando en el 94 le pusieron uno a Balaguer, El de Balaguer sí se aplicó. Ahí no fue violatorio a la Constitución. Pero, lógicamente, lo que le quiero preguntar es, en caso de que ocurra eso, el PRM acaba de decir, es lo último que usted acaba de decir, que de los 12 que dicen que van a comprar, no es verdad, pero ellos no pueden controlar eso. El PRM como partido, licenciado Horton, no puede controlar a que 12 de sus legisladores, lo pueden votar, sí, pero y lo votan, claro. pero lo pueden votar y no pasa nada. Mire, Andrés, si bien es cierto que hoy en día estamos viviendo una descomposición social con los valores, no menos cierto es que a ningún político le gustaría, y más como están las redes sociales ahora, el primer legislador que se venda, nosotros lo vamos a denunciar y vamos a decir cuánto cogió, dónde cogió el dinero, dónde se lo entregaron, cómo se lo entregaron. Todas las informaciones estarán. Pero si tenemos un problema de valores, eso a lo mejor no afecta. Pero hay otro elemento. Mire, la mayoría de la boleta de los legisladores del PRM son personas que apenas están agotando su primer periodo en la Cámara de Diputados. Y yo que fui legislador, entiendo que esos legisladores quieren repostularse y la única posibilidad que tienen es yendo en la boleta de su partido, del PRM, por la aplicación del método de Hunt. El PLD no va a sacar un 75% de la votación. Exacto. En consecuencia, hay opciones entonces, para ello. Si se van al PRD, no salen en la boleta. Le pueden dar la candidatura al PRD. La número uno. La número uno, la que sea, y no salen diputados electos. Entonces ellos salen en la boleta del PRM, que es el partido de oposición. Entonces, ellos lo saben, los diputados. Pero El diputado que se vaya, que coja su dinero para votar en una reforma constitucional comprada, entonces está perdiendo su curul, está perdiendo su moral y obviamente sale desacreditado y más nunca va a poder ocupar un cargo público, porque no hay cosa más grande que el descrédito y la falta de credibilidad en un político. Sí. Eso queda marcado para la historia. Entonces, no es verdad. Salvo que haya un acuerdo, pero ¿verdad? Es que no hay posibilidad de acuerdos así, porque ya hubo un acuerdo del 2015, reelección por reelección. No, y yo algo lo, de yo bueno. Yo lo digo porque en el 2000, por eso mismo, en el 2015, nosotros recibimos personas que nos decían
que si se vendían los diputados, y lo así con la ley de partido también, con la abierta y cerrada, era porque habían cogido dinero, y entonces después los políticos se sentaron de todos los partidos, hicieron un acuerdo, y ya entonces no fue que se vendieron. Sí, pero en esta ocasión no hay posibilidades de acuerdo político, porque primero la ley de partidos fue aprobada después del 2015, de reciente aprobación, obliga a que la reserva no puede ser máximo del 20%, no puede pasar el 20%, y además el principal líder político que las encuestas están señalando como el posible triunfador de las primarias y de las elecciones presidenciales, Leonel Fernández, ha dicho que no hay marcha atrás, que bajo cualquier circunstancia, Leonel Fernández será el candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, con la fuerza del PLD y el Bloque Progresista. Una pregunta, licenciado. ¿Cuál es la posición oficial, si ya la tienen, del equipo o del presidente Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández, con respecto a la posible postulación de su esposa como precandidata presidencial del Partido de Liberación Dominicana? ¿Ya él fijó esa posición? Mire, si bien es cierto que la doctora Margarita tiene un posicionamiento, es la segunda figura después de Leonel Fernández, ella tiene todo su derecho de presentar una candidatura cuando lo entienda pertinente. Exacto. Eso, pero fuera del derecho, se fijó una posición, vamos a hablar de la casa. Es que ella no porque una familia debe tener una posición. Yo nunca si no se ha presentado formalmente ninguna candidatura, no hay que fijar posición. Eso es verdad. Simplemente a ella le asiste el derecho, como dirigente política y bien valorada que está. Lo que hemos visto es que ella ha salido en cada momento a defender el proyecto de Leonel Fernández. Ahora, a propósito del atropello a los símbolos que cometió el compañero Domínguez Brito, que dicho sea de paso, debe ser sancionado por el comité político. Esa acción debe ser sancionada y debe ser amonestado. Y él tiene que pedir una disculpa pública al Partido de Liberación Dominicana. Es una ofensa quemar los símbolos. ¿Usted cree que hay que expulsarlo por eso? No, expulsarlo no. Pero sí hay que combinarlo a que pida una disculpa pública al PLD y a toda la militancia. Yo me siento ofendido como dirigente del PLD. Entonces, creo que el PLD se merece una disculpa pública y una amonestación pública a él como precandidato. Como dirigente... Porque si mañana entonces quema un local, el PLD se va a quedar claro. Así. Entonces eso no se puede permitir. ¿Cómo usted se siente ofendido en con cosas como esa? Le hacemos muchísimos dominicanos con muchos tipos de actos de la gente. Y usted también, miembro del PLD, director operativo de la campaña de Leonel Fernández, y el presidente Leonel Fernández ha sido víctima muchas veces de campaña, yo no diré que sucia, lo que llama fake news. Fake news. De campañas negativas. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a todo esto que se fabrica en las redes sociales con respecto a las noticias falsas? No, nosotros... Le hace mucho daño, ¿verdad? No, claro, obviamente, las noticias falsas hacen daño, pero... las que se han montado en los últimos 3 meses, cada una han sido desmontadas y se han convertido en un boomerang. Empezando por la grabación aquella de Quirino, que en 3 días se convirtió y se revirtió. Y lo que se ve es que cada vez que sacan algo negativo, una campaña sucia... O sea, ustedes dentro de su dirección operativa ya tienen los estrategas en todo esto, claro, trabajando sí, claro para... Que sí, tenemos un cuarto de guerra que trabaja el tema de la campaña sucia. Claro, sí, para... a enfrentarla inmediatamente. Nosotros estamos preparados para todos, así. Mire, una de las diferencias del Leonel Fernández de hoy al Leonel Fernández del año 2015 es que Leonel Fernández no tenía la fuerza política organizada. Leonel Fernández tenía la simpatía electoral, pero no tenía la fuerza política organizada en toda la geografía nacional, incluyendo la seccional del exterior. Al día de hoy, nosotros tenemos los 158 municipios del país. Hay 158 direcciones de campaña por municipio, por provincia, por circunscripción y una dirección nacional. Y así mismo está la seccional del exterior. Entonces, Leonel Fernández tiene, aparte de eso, hay unos 5,000 y pico de precandidatos a senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores de distrito. O sea, hay una fuerza política organizada, estructurada, y tenemos ya casi llegando a los 2 millones de ciudadanos
inscrito en una plataforma que el próximo 5 de mayo de abril, vamos de abril, a hacer un acto en el CELIC. ¿De abril? No, 5 de mayo. 5 de mayo. 5 de mayo, Palacio de los Deportes. Ahí se van a presentar los 2 millones de firmas. 2 millones de firmas, así es. ¿Pero 2 millones de firmas para qué? Que lo habían movido de marzo para abril. Entonces se movió para el día 5 de mayo. De mayo. El 5 de mayo. El grito. 5 de mayo, perdón. El día del grito mexicano. Bueno, ese día se va a presentar los 2 millones, el presidente Fernández va a presentar los 2 millones de firmas en el Centro Olímpico, Félix Sánchez. Ese un acto, el acto más grande de la historia política, de la concentración más grande de la base de Leonel Fernández, de los 2 millones de firmas. ¿Pero 2 millones de firmas para qué? Para unificar al PLD, para no permitir una reforma constitucional, para instaurar la... ¿El 5 de mayo? Sí, 5 de mayo. ¿Pero eso está prohibido entonces? Porque no, la porque ley es dice cerrado. Que bajo techo. No, pero que eso no es cerrado. Bueno, es cerrado. Está dentro de, dentro de la normativa, señor, la ley. Aquí tenemos, vamos a leer esto, a ver qué dice. A ver qué dice. Dice aquí. Sí. Definición. La precampaña es un periodo durante el cual los partidos y agrupaciones de movimientos políticos realizarán las actividades proselitistas internos de los precandidatos con el propósito de definir las candidaturas a cargo de elección popular. Artículo 41. Periodo de campaña interna. Es el periodo del cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puesto de elección popular. Y será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos. Sí, pero perdón, dice, regulaciones sobre el... perdón. Aquí habla... Más para adelante, tú ves sí, que dice, pero pueden hacer cualquier... Tiene una puerta sin... Pero siempre y cuando esté sea en lugares cerrados, se puede hacer cualquier actividad. La Constitución sí, no prohíbe. No techado, Es la Constitución que no lo prohíbe. Sí, sí. La Constitución de la República permite las actividades políticas. Ah, no es esto. No, es la Constitución que está por encima de la ley. Puerta, el no, no, está bien. Entonces, vamos a... Es lo mismo, las concentraciones que se están haciendo en las provincias, lo único que esto va a ser en el Centro Olímpico. Vámonos también, para la Constitución. Sí. Es una preocupación que yo tengo, no me han hecho caso. Y me gustaría que usted, como se ve con Leonel, le pregunte al presidente si él tiene alguna fórmula para elegir el vicepresidente. Mire, el vicepresidente no está contemplado en la ley de partido, ciertamente, pero esa es una facultad que siempre se le ha dejado al candidato presidente. Pero viola la Constitución. Pero ¿cómo así? Usted es legislador. Es decir, el policía tenía facultad de llevarse a una gente, tránquelo. El policía tenía facultad. Usted está preso, ciudadano. Bueno, pero que se lo lleve preso ahora y lo deje 48 horas. Hay un principio jurídico que dice que lo que no está prohibido en la ley está permitido. No, pero te hablo de la Constitución. La Constitución de la República dice que el serán presidente... serán electos el presidente y el vicepresidente a misma boleta, pero la Constitución... No, la misma boleta no. De la misma forma. Por elección. Sí, pero eso es en la elección, no en la precandidatura. Ay, María Santísima. Eso es en la elección, pero no... Pero, entonces nos vamos para la ley. Sí, vamos a la ley de nos partido. Nos fuimos a la ley de partido. Sí. La ley de partido dice... A ver. Que los candidatos serán elegidos. Por ejemplo, aquí dice, proceso de elección de candidatura. El proceso para elección de candidaturas y candidatos y candidatas a ser postulados a cargo de elección popular en las elecciones nacionales, provinciales, municipales y distritos municipales se efectuarán de acuerdo con la Constitución y esta ley, ¿verdad? Sí. Dice, las primarias, convenciones de delegados o de militantes, de dirigentes y encuestas, son las modalidades mediante los cuales los partidos y agrupaciones y movimientos políticos escogen sus candidatos y candidatas. Los candidatos y candidatas seleccionados mediante cualquiera de estas modalidades quedan habilitados para ser inscritos en la Junta Central Electoral. Lo que indica esta señora, esta ley, que es la 3318, dice 3318. Que si el presidente, por ejemplo, cuando hablamos de elección nacional, ¿qué es? Presidente y vicepresidente, ¿verdad? Sí. Y si para el presidente eligieron una modalidad, vamos a suponer que mañana el PLD se arma una huelga en el comité político. No, vamos a rebaratar eso de primaria y vamos a hacer encuesta. Eso que son boletas, la boleta nacional. Ya no puede echar para atrás. Aquí se puede todo. Una corrección, ya el PLD no le comunicó a la Junta. Aquí se puede todo. Y ya el plazo pasó. Pero Dari, te acaban de decir ahora mismo que está todo resuelto. Óyeme, nada más hay que decir, nos reservamos la vicepresidencia. Sí, ya está resuelto. Ya.
Ya siempre dejan una puerta con un chin abierto. Claro, nos reservamos dentro del 20% la vicepresidencia. Ajá, ¿para dársela a quién? A ellos, quien ellos quieran. A quien él quiera. A quien la dirección de campaña. A mí de la ganancia. Vamos por, no, porque yo lo que quiero es pelar el puerco. Ey. ¿Cómo? Sí, el puerco se pela, ¿verdad? Sí. Entonces, que independientemente de que se pueda hacer, se sepa quién lo está haciendo. Porque yo sé que aquí se puede hacer todo. La ley, mire, la ley permite inclusive reservarse la candidatura presidencial. ¿Cómo fue? La ley permite, de hecho, algunos partidos lo van a hacer. ¿Pero cómo así? Bueno, que no la van a someter al escrutinio. No, pero la tienen que someter a algún proceso. Bueno, a encuesta, que si encuesta, pero eso es prácticamente una reserva. Pero el PRD lo va a hacer. El PRD no va a llevar al candidato presidencial. Exacto. Se la va a reservar. Va aliado. Entonces, si eso se permite con el candidato presidencial, el compañero de boleta, por vía de consecuencia, también es permitido. Sí, claro. Pero si el PLD se escoge el candidato vicepresidencial, ¿tiene que dárselo a otro partido? No. Porque las reservas son para alianza, señores. Las reservas son para el partido. Para candidato del propio partido como para las alianzas. Exacto. Lo dice la ley. Eso es así. Reserva. Una reserva es reserva. Reserva. Usted reserva, no le pone la etiqueta, no le pone el nombre. Para alianza. ¿Para quién es? ¿Si es para Andrés Terrero o para Michael? No, pero eso es verdad. No. Eso sí es eso cierto. Es así. Las reservas, yo pueden decir ahora mismo, nosotros no queremos buscar al alcalde de la capital. El alcalde es fulano. Es fulano. Ya olvídate del vicepresidente. Ay. No importa quién sea. ¿Qué día en las 2 millones de firmas? 5 de mayo en el Centro Olímpico. Pero se cambió de fecha, ¿verdad? Porque era sí, era se cambió para... de fecha, claro. Okay. Abril es un mes que es, inclusive históricamente, inclusive un mes muy revolucionario, sí, ¿no? Ajá. Y Leonel es un hombre de paz. Abril. Definido, pero un hombre de paz. Pero no hay marcha atrás. Pero no hay marcha atrás. Una pregunta. Así es. Yo lo veo así con esa actitud ahora. Como que ha cambiado. No, ese eslogan viene hace mucho ya, ¿eh? Marcha atrás, y marcha atrás, eso viene... No tanto, porque primero desde que, era... No, desde que comenzó. Como era, déjeme, yo lo recuerdo. ¿Cómo fue? Bajo cualquier circunstancia es para adelante que vamos. Sí, pero eso fue la campaña anterior. Sí, esa era la anterior, pero ahora en esta es. En esta campaña no hay marcha atrás y bajo cualquier circunstancia es para el 20 que vamos. Exactamente. Ah, ve que me faltaba ese. Tengo que aprender pregunta ahora. Hay un tema que se trata cuando se habla de Leonel Fernández. Y es, y lo dicen algunos PLDistas que no son de la tendencia, en que Leonel Fernández no gana en primera vuelta. Y dicen que Leonel Fernández tiene una alta tasa de rechazo. ¿Cómo la estrategia de ustedes enfrenta eso y si eso es cierto? No, eso es falso. Mire, al día de hoy, inclusive, Leonel Fernández está rondando el 50% de popularidad. Y obviamente, Leonel Fernández ganaría en primera vuelta en cualquier escenario político. Leonel Fernández se está dando algo muy importante, que lo estamos viendo en las encuestas, es que la ciudadanía lo ve como el líder del PLD, pero también lo ve como la figura que encarna la oposición dentro del mismo partido. Y en eso, inclusive muchos sectores de oposición votarían por Leonel Fernández como va a estar en la boleta. Y eso lo dicen las encuestas. La última Gallup lo reflejó. Entonces, eso es algo muy trascendente. ¿Por qué? Porque va más allá, la popularidad y la votación de Leonel Fernández va más allá del PLD, de la fuerza del PLD. Pues conquista sectores que no están con el PLD. Claro. Ahora mismo, en la plataforma que nosotros tenemos, llegando ya a los 2 millones de votos, nosotros tenemos inclusive, la misma plataforma le dice, ¿cuántos hay del PLD? El 60%. El 40% no ha militado ni está en ningún partido político. Exacto. Entonces eso quiere decir que el trabajo que hemos venido haciendo en estos casi 2 años de organización, de recoger esa firma, esos formularios, ha venido a fortalecer el Partido de la Liberación Dominicana. Porque ese 40% no estaba en el PLD. Claro. Y ahora está con Leonel Fernández. Y sumado al 60% que tenemos, o sea... Mire, en las elecciones pasadas, el candidato del PLD sacó 2.700.000 y pico de votos. Leonel va a arrancar una campaña con 2 millones de votos.
cuando el PLD se unifique, Leonel va a sacar por 3.400.000 votos, 3.500.000 votos. Porque el esfuerzo que se va a hacer para buscar 300.000 votos en la sociedad, toda la plataforma y todos los partidos, el bloque progresista, no va a ser muy grande. ¿Por qué? Por la fuerza que ha venido conformando el presidente Fernández y todos los actores que se han venido sumando, que nunca han pertenecido a ningún partido político. Un 40%, eso es otro partido prácticamente. Claro. Pero la segunda vez que Leonel va a presentar firma. No, la primera vez nosotros presentamos la firma del millón. Cuando llegamos al millón, pues tenemos metas. Nosotros teníamos la meta del millón. Presentaron 2 millones. Presentamos 1.500.000 en Santiago, en la Arena del Cibao. Y ahora vamos a llevar en Carretilla. No. Nosotros presentamos en abril del año pasado. En el 2012, y después tuvieron que dar la candidatura. No, nosotros presentamos en el Palacio de los Deportes 1 millón. Cuando llegamos a 1 millón de votos. Presentamos en Santiago, en la Arena del Cibao, en diciembre. 1.500.000. Y aquí en el Palacio de los Deportes, 2 millones. Sí. Y ahora vamos a presentar los 2 millones. El Palacio de Deportes no. En el Centro Olímpico. En el Centro Olímpico, presentando 2 millones. Entonces, 2 millones aquí y 1 millón en Santiago. 1.500.000 presentamos en Santiago. Diciembre. ¿Es decir que eran 3 millones entonces? No. Óyeme, Dari. Es que son los mismos. 1 millón primero. ¿No? Nosotros tenemos metas. 1 millón y medio. Cuando llegamos al millón. Claro. Está tratando de porque bruto, tratando. No. 1 millón primero, después 1.5 millones Santiago. O sea, sumando. Te estoy preguntando. Entonces, son distintos procesos. ¿Qué tú me quieres decir? Ya. Y los 2 millones son estáticos. 2 millones y contando. Me saluda César, a mi amigo César. 2 millones y contando. Amigo César, bueno, Fernández, te mandó saludos, estaba con él el domingo. Dele una palabra de tranquilidad a los funcionarios públicos, porque dicen que si viene el otro se van un montón afuera, ¿eso es verdad? No, los funcionarios públicos tienen que saber que el Partido de la Liberación Dominicana... Los empleados públicos, más es que... una... Bueno, los empleados públicos tienen que saber que, primero, nadie, ningún dirigente, por más alto que sea, está facultado por ley, primero, a cancelar a nadie porque participe en ninguna... Aquí hay libertad de ideología, libertad de participación política, nadie puede coartarle su derecho. De culto. Y libertad de culto. Pero habiendo tantas cosas que defender, de un gobierno, hablar de que te van a cancelar. Claro. Sí, por ejemplo, tú agarras ese gobierno de Danilo Medina. Esto ha sido un buen gobierno. Los gobiernos del PLD, bueno, tanto los de Leonel y este de Danilo, ha sido un buen gobierno. Claro. El PLD unido jamás será vencido. Esa es la consigna. Sí. Mira, Michelle, te escuché. Tiene que ser así porque si no se une. Claro. Los números de los partidos, de los candidatos, se me están pareciendo a mí a los números del famoso Padrones, que cuando los sumamos nos daban 14 millones. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Si Danilo tiene 58, Leonel 50, sí. Luis 51, el otro... Margarita. Estamos por dos. Margarita el 60. Son como 300. Pero eso va en beneficio de que fue en el 2010 que hicimos el último censo. Tenemos 20 millones, no nos hemos dado cuenta. La respuesta es eso que él está diciendo. Las encuestas miden en función de la unidad de los partidos. Sí, de la unidad. O sea, Leonel Fernández tendrá 50% si tiene a Danilo Medina en el camión con la mano arriba. Es importante eso. Porque, claro, no. Y el propio. Oh. Porque es importante, Holton, eso. Sí. Es unido que el partido va a ganar. Claro que sí. Habló por 100 años. Decir lo contrario. Habló por 100 años. Es unidad. La unidad es la regla de oro en el PLD y la garantía del triunfo en primera vuelta. Michelle, te escuché ayer hablando de la serie de Netflix, del asesinato de Colosio. Recomiéndaselo a los políticos locales, que vean eso. Las diferencias internas en un mismo partido, entre el presidente de turno y el presidente que venía. Vean eso, y sobre todo que escuchen cuando cambió el discurso de Colosio a nivel el público. Ay, que toda mamá. La cultura dijo, ese no es el hombre. Este no es el hombre. Si no, nos equivocamos. Por eso es que tú tienes que decirle eso a la amiga de nosotros. ¿Cómo se llama? Ay. No mencioné nombre, ¿no? La de los Twitter. Ay. Agredita. Díselo.
¿Qué es lo que tiene que decir? Que no hable mal del loro, que después no se vende. No, pero nunca, siempre ha sido así. No se puede hablar mal de nada al interno. Del sector de Leonel Fernández nunca se ha hablado mal del presidente Medina. Ah, pues usted no está viendo Twitter. Yo no voy a mandar una invitación. No, porque hay gente individual también que... Creo que a veces tú no puedes controlar ese... Dígale a... La posición del presidente Fernández... Hable con los perros de Almeida. Respeto absoluto al presidente Medina. ¿Cuándo usted va a ver a...? Es que tiene que ser. ¿Cuándo usted va a ver a Leonel? Hoy mismo. ¿Hoy? Le daré su mensaje. No, pero que es que mandar mensaje. Me luce y dele un beso. Le daré su mensaje. Licenciado, gracias. Gracias, hermano Jacín. Gracias, Guerrero. Gracias, lo que pasa es que lo ve directo. Yo tengo que mandar mandado. Yo como no tengo acceso directo, tengo que mandar mandado. Bueno, mándelo. ¿Quién le va a decir? No se lo va a decir fuera del aire. ¿Quién le va a decir? Fuera del aire. Ah, bueno. Gracias. Le mandé uno con César el domingo. Te voy a mandar uno. Va a mandar mensaje con todo el... Yo le tengo un mensaje. Dígame. Que yo quiero que me invite al cuarto de guerra, a donde se hace lo de las campañas sucias. Usted tiene mucho que aportar ahí. Que me invite. No, eso le voy a... quiero entrar a ver las pizarras. Le voy a transmitir su mensaje. Está bien. Así es. Bueno. Usted tendría mucho que aportar ahí. Claro. Hey. Sí, no, porque dijo una frase que dijo una frase que ya no puede, ya se quiere que no hable más hoy. Más nada. Vamos a darle las gracias al licenciado Julio Horton, director operativo de la campaña del presidente Leonel Fernández. Gracias. Gracias.